Buenos días. Deseo expresar nuestro reconocimiento a la Alcaldía de Neiva por organizar este importante evento y expresar nuestro agradecimiento por invitarnos a participar como la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hoy es el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual en el Conflicto. Y empiezo esta breve intervención expresando el reconocimiento, apoyo y solidaridad hacia todas las supervivientes de este crimen y a todas las mujeres que día a día trabajan duramente para que nadie más tenga que sufrirlo. Este es también un momento propicio para reiterar nuestro reconocimiento y admiración por la periodista Ginette Bedoya, su valentía y su trabajo incansable tanto en lo personal como profesional, han hecho posible esta conmemoración e inspiran a diario a miles de mujeres de este país a romper con el silencio sobre las violencias que vivieron durante el conflicto. Con frecuencia, se cree que los derechos humanos son fruto de una negociación entre abogados, diplomáticos o políticos, o que siempre existió este reconocimiento universal de derechos mínimos para todas las personas. Esta creencia es equivocada. En realidad, los derechos humanos son en buena medida lecciones aprendidas de episodios terribles como la Segunda Guerra Mundial, y especialmente son resultado de las luchas sociales que exigían el reconocimiento de tales derechos por años. De la misma manera, fue la determinación y la valentía de miles de mujeres de todo el mundo que alzaron su voz en reivindicación de sus derechos, lo que logró que hoy se considere a la violencia sexual una grave violación de derechos humanos y un crimen internacional. ¿Cómo se expresa esto internacionalmente? El Estatuto de Roma, que es el que crea la Corte Penal Internacional, define la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad. En el marco de los conflictos armados, se considera un crimen de guerra o incluso puede ser constitutivo de un acto de genocidio. Además, las reglas de procedimiento y prueba, es decir, las reglas sobre los juicios y las pruebas que sustentan las acusaciones ante la Corte Penal Internacional, allí se especifica que el consentimiento no se podrá inferir de ninguna palabra de la víctima si ésta no está en condiciones de dar el consentimiento libre, ni tampoco se puede deducir de su silencio o de su falta de resistencia durante el hecho. Allí mismo se establece que el comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima nunca podrá ser utilizado como prueba para cuestionar su credibilidad. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, más conocida como CEDAW, establece la obligación legal de los estados de tomar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres. Recordemos que en Colombia y en muchos países de la región y del mundo, los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y por ello prevalece, se imponen sobre cualquier otra norma jurídica. Esta convención, como ocurre con la mayoría de tratados de derechos humanos, crea un comité que está integrado por personas independientes tanto de los gobiernos como de las propias Naciones Unidas. Y este comité es el que hace el seguimiento y emite recomendaciones a los estados para el mejor cumplimiento de estas obligaciones internacionales. El comité de la CEDAW ha elaborado muchas recomendaciones que reiteran la prohibición de todas las violencias contra las mujeres, incluyendo la sexual. Hoy vamos a destacar solo la recomendación número 30. Allí se llama a los estados a erradicar la violencia sexual perpetrada por todas las partes de los conflictos y a prevenir, investigar y sancionar esta violencia desde un enfoque de género y con una política de tolerancia cero. Esta recomendación señala también la obligación de los estados de garantizar el acceso a la justicia para las supervivientes y de asignar suficientes recursos para que éstas tengan acceso
a los servicios integrales de atención en salud y apoyo psicosocial. Otro instrumento internacional importante es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, que resalta que la violencia contra la mujer constituye una vulneración de los derechos humanos y subraya que los estados deben proporcionar a las mujeres supervivientes de la violencia un resarcimiento justo y eficaz por el daño que han padecido. Estas reparaciones deben ser transformadoras, tanto para la vida de las mujeres como sobre las desigualdades de género que están en la base de todas las violencias. Otra forma en que desde Naciones Unidas se contribuye con la vigencia de los derechos humanos es a través del mayor cumplimiento de las obligaciones de los estados. ¿Cómo se logra eso? Mediante relatorías especiales, expertos y expertas independientes, grupos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí se interpretan las obligaciones de los estados y se dirigen las recomendaciones para su mejor cumplimiento. Así, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer ha explicado que para poder garantizar la no repetición de estas violencias de los derechos de las mujeres, es necesario, abro comillas, la institución de un orden democrático nuevo y menos excluyente y de una sociedad que supere la subordinación sistemática de la mujer. Una de las instancias más poderosas de Naciones Unidas es sin duda el Consejo de Seguridad. Es la única instancia que puede emitir resoluciones obligatorias para los estados y en la que las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial son miembros permanentes y además tienen derecho de veto. Por ello es que es tan importante que la participación de las mujeres en respuesta a la violencia sexual sea considerada fundamental en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1325, 1820 y en las sucesivas, que consolidan la agenda de mujeres, paz y seguridad. En conjunto, estas resoluciones enfatizan la importancia de analizar los conflictos armados desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta las afectaciones específicas que viven las mujeres y los aportes que ellas pueden dar para su resolución. La más reciente, la resolución 2467 del año pasado, aboga por un enfoque centrado en las supervivientes para su abordaje de esta violencia, priorizando su reintegración social, económica y la de sus familias. Como ha recordado la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la actual emergencia sanitaria presenta grandes desafíos, pero la vamos a superar. Y cuando lo hagamos, estaremos ante la oportunidad de reconstruir una sociedad más justa, en la que la igualdad de género sea un pilar para que todas las personas podamos vivir mejor. El reconocimiento hacia las supervivientes de estas violencias es el primer paso para esta meta.